tantas obras. ¿Ma quién me manda? Tutti. ¡Guernica! ¡Guernica! ¿Ma quién me manda a hacer tantas obras? Hola, me llamo Tomás Facundo Zabaley, estoy en el instituto de nuestra casa hace un año y medio y hace meses estamos en este programa llamado Ahora Palabra. Estamos haciendo talleres y queremos seguir creciendo y ser un proyecto más que llegue más allá de lo que estamos haciendo ahora. Y para nosotros sería muy importante esta entrevista y cumplirse un año y festejarlo con toda la gente que quiera venir. El humilde hombre le dijo: no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás Bueno, el Instituto de Nuestra Casa es un centro comunitario, depende del Hospital de General Roca, es una casa de medio camino
donde se encuentran pacientes de salud mental, tanto están alojados acá como aquellos que son ambulatorios, que viven en sus casas y vienen a medicarse o a participar de los talleres. Este taller lo maneja y lo coordina Ornella, que es una chica que por voluntad propia y por amor a los chicos realiza este taller todos los sábados, y es la que nos lleva a que nosotros la acompañemos en todas las actividades con respecto a realizar afuera. Hacemos cartucheras para la piscina, de madera, cartucheras de madera, redonda, después hacemos cofre con palitos de helado y después hacemos dibujo en papeles. Dibujamos harto y por ahí podemos hacer algún banderín, algo. Podéis ver los banderines que tienen en la casita todavía. Hemos pintado ahí una frase en una pared que representa a este programa. Lo vamos a hacer en la Casa de la Cultura el 1 de noviembre a las 20 horas. Vamos a hacer un festival donde se van a juntar diferentes disciplinas artísticas. Acá tenemos el cantante, va a haber teatro, poesía, una banda en vivo. Es importante que todos vayan, disfruten nuestras obras y lo que estamos haciendo, y que vean que nosotros no somos una persona parte de la sociedad, sino que todos vean lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que aprendimos y queremos seguir creciendo. Ese es el tema que estamos llevando a este proyecto. Adelante. El humilde hombre te dijo: no puedo, no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás a vivir feliz. Y el rey yo, y le contó su dolor. Bueno, nos quedamos en la Casa de Cultura el 1 de noviembre a las 20 horas a compartir con nosotros. Lo que queremos hacer es fundamentar nuestros planes de trabajo y poder seguir siendo más y más y más cada día. Whisky. Terminando la forma final de la escultura, porque en algún momento hay que terminar y ya está terminada. Final de la búsqueda.